Vamos a permanecer de pie. Señor Dios, nosotros clamamos por el poder de la sangre de Jesús. Renueva, oh Dios, nuestra comunión. Continúa visitándonos en nuestros corazones como lo has hecho, para gloria de tu nombre. Así clamamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Saludamos a todos con la paz del Señor. Invito a los hermanos a estar de pie para abrir la palabra del Señor. Lamentaciones, capítulo primero, versículo 16. El texto está aquí proyectado. Si los hermanos quisieran ver, leer la Biblia, es mucho mejor. Vamos a leer juntos el texto conmigo. Por estas cosas, por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas. Porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En este seminario, por todas las cosas que hemos visto de tu buena mano, operando en favor de tu iglesia. Ahora danos de tu bendición
que alcance nuestro corazón tu palabra. Y glorificaremos tu nombre. Oramos en nombre de Jesús. Los hermanos pueden tomar asiento. Mis hermanos, nuestro asunto aquí es: mataron a mis profetas. Nuestro tiempo es corto. Yo voy a pedir a los hermanos atención para este asunto tan importante para nosotros en esta hora que estamos viviendo. Yo quería decir lo siguiente para los hermanos. Dios siempre cuidó del hombre. Desde el inicio, en el Antiguo Testamento, desde el inicio del hombre, Dios siempre se presentó a él como un Dios proveedor. El Señor no creó al hombre y lo abandonó. Todo lo contrario. El Señor siempre quiso tener una relación cercana con el hombre. El hombre se mostró siempre rebelde. El hombre no fue capaz de entender el proyecto de Dios. Y para no alargarme mucho aquí, Dios entonces limitó los días del hombre. Los hermanos conocen la palabra. Y ahora el Señor levantó un hombre. Abraham fue levantado aquí. ¿Cuál era el interés ahí en el inicio cuando él levantó a Abraham? El Señor levantó un hombre para dar a él una familia, porque Abraham y Sarai en la época no tenían hijos. El Señor quería en verdad crear una nación. Era para crear una nación. El Señor levantó un hombre cuya esposa era estéril. ¿Alguien aquí haría esto? Los dos ya eran de una edad avanzada. Si yo voy a comenzar un país nuevo, voy a levantar un matrimonio de 20 años con mucha salud. Pero el Señor no. Tomó un matrimonio cuya señora era estéril para mostrar que él no necesita de hombres. Él no necesita de fuerza física. Él necesita solo de obediencia. Por esto es que este matrimonio, él hizo una promesa y les dio a ellos un hijo. Hizo un milagro extraordinario y le dijo a ella que él iba a contar su descendencia de él. Si él pudiese contar las estrellas, él iba a contar su descendencia. Entonces el Señor, a través de este anuncio, él le dio una familia, levantó un pueblo y después hizo de este pueblo una nación. En Israel, fue formada aquí en el inicio. ¿Cuál era la intención del Señor? Mis hermanos, dar a Israel todos los secretos de él, revelar a Israel sus misterios. El Señor dio a aquel pueblo, mis hermanos, cosas extraordinarias. Pero vamos a adelantar un poco para decir lo siguiente. Especialmente el Señor quería traer dos cosas a través de Israel. Primero, la palabra. Y segundo, a nuestro Salvador que iban a hacer allá. Son las dos cosas más importantes para el hombre. Las dos cosas que muchas personas, el hombre, la religión, la razón, despreció, pero hoy están dentro de esta obra. Son las dos que están dentro de esta obra. La palabra revelada y el Señor Jesús, que está presente en nuestro medio. Solo que en este pueblo, el Señor le dio a aquel pueblo, mis hermanos, todo. El culto, el maná, el agua que salió de la roca, la sombra durante el día, el fuego. El Señor dio a ellos líderes, hombres extraordinarios, hombres notables, nacieron allí para conducir a aquel pueblo. Mis hermanos, el Señor levantó sacerdotes. El Señor dio un culto. El culto del Antiguo Testamento era un culto extraordinario. Con la presencia del Cordero, en la profecía que había en el Cordero. Todo estaba allí. Pero yo quería enfocar el asunto, pasando esta fase inicial, sobre los profetas. Y especialmente el Señor dio profetas. ¿Pero por qué el Señor dio profetas al pueblo? Porque el Señor quería hablar con ellos. Aquí el Espíritu Santo estaba siendo derramado como estaba. No está siendo derramado como estaba hoy. Vino esporádicamente. Visitaba uno, visitaba otro. Pero el Señor hablaba a través de los profetas. Mis hermanos, el Espíritu del Señor posaba sobre los profetas. Venía el Espíritu sobre fulano en medio de la congregación. Y él dice, así dice el Señor. Era una oportunidad para que el pueblo
escuchar la voz del Señor y tener un camino a seguir. Mis hermanos, todo esto quedó en el pasado. Cuando miramos aquí al frente, aquí adelante, aquí va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos aquí en estos últimos días, porque pronto el Señor volverá a arrebatar a la iglesia. Cuando uno mira la situación de Israel hoy, tú no ves esto, uno no ve eso. ¿Por qué? ¿Qué aconteció? ¿Por qué pasó esto? Mis hermanos, ¿quién fue el culpable? ¿Sabe cuál es la respuesta? Un pueblo rebelde, mis hermanos. Un pueblo rebelde. Los profetas se levantaron en lamentaciones. Eran lamentaciones del Espíritu Santo para un pueblo que había sido levantado para guardar todos los misterios, todos los secretos del Señor, para oír la voz del Señor, para tener un culto, para ser perdonados. Y no habían valorado la profecía. La profecía se había quedado atrás. Por eso el profeta dice así: por esta causa lloro, yo lloro. Ellos lloraban. Los hermanos ven lo que los profetas decían: este pueblo ya no me escucha. Era el reclamo del Señor a través de ellos. Todos los días extendí mi mano a un pueblo rebelde de dura cerviz. El pueblo escuchaba, pero no aplicaba en sus corazones. Entonces el Señor dice así a los profetas: tú eres para ellos como una canción. Ellos oyen una canción de cuna. Ellos oyen. Uno toma la palabra. Nos ha enseñado aquí en el Manaíma estos últimos tiempos. No hay más discurso en nuestro medio. Aquí uno llega, entrega la palabra revelada. El Espíritu Santo hace lo restante en medio del pueblo. Él hace lo que Él quiere. Nosotros estamos aquí en este seminario sintiendo la presencia del Señor, no causa de los profesores. No, es porque el Espíritu Santo quiere operar en medio de la iglesia. No hay más discurso en nuestro medio. Uno entrega la palabra revelada. El Señor mostró un pueblo que había despreciado esto. Los profetas fueron perseguidos. Ellos pasaron a vivir escondidos en las cavernas. Los hermanos van a ver, amedrentados. No sabían si podían presentarse ante el pueblo. Hubo profetas que fueron tomados por el sacerdote. De la presencia del rey, el sacerdote les decía a los profetas: mira, que tú vas a hablar. Tú tienes que hablar esto para no ofender al rey. El sacerdote es el ministerio que prefería agradar al hombre que agradar a Dios. Los hermanos, esa era la situación. La lamentación del profeta de este pueblo: por esta causa lloro yo, porque faltó el Consolador. Los hermanos van a ver a Elías, por ejemplo, reclamar al Señor: solo yo quedé, Señor. En la mente de él, solo él había quedado. Él se escondió en una caverna. Pero prefiero morir. Yo no soy mejor que mis padres. Están viendo, mis hermanos, la situación del profeta. La situación en medio del profeta. Un profeta que entregaba la profecía a un pueblo que no quería escuchar nada. No era obediente. Algunos llegaron a comer estiércol para sentir el peso del pecado, el hedor del pecado. El Señor quería que ellos sintiesen que era vivir allí, en aquel lodo, en aquel charco. Mis hermanos, qué cosa difícil, la soledad, el dolor, el abandono, comiendo carne que los cuervos traían a Elías. El cuervo no trae carne buena, hermanos, no. El cuervo come carne que ya está en estado avanzado de descomposición. El cuervo eso traía para que Elías coma y bebía del agua del riachuelo. Qué cosa difícil. Habacuc, mis hermanos, reclamando. Habacuc en el libro de Habacuc: ¿hasta cuándo gritaré violencia? El Señor no me escuchará. Los justos cerca. El impío cerca al justo, la justicia nunca sale. Es el dolor de los profetas reclamando. Habacuc incluso dice así, hace un clamor cuando él ve la desesperanza que había. Aviva tu obra, él hace el clamor. En medio de los siglos, hazla conocer. Nosotros somos la prueba que Dios escuchó esa oración. Loado sea el Señor. Él avivó su obra. El Señor preservó su obra. Y él dice así, en la hora de la ira. En esta hora aquí, miren aquí. En esta hora aquí, nosotros estamos viviendo la hora de la ira. Recuérdate de tu misericordia. Mis hermanos, nuestros hogares son la prueba de que Dios se ha acordado de un pueblo, ha tenido misericordia. Aquel pueblo en aquella época no tuvo atención a eso. Jeremías tuvo el clamor.
Maldito sea el día que yo nací. Porque no fue un aborto, era lo que el profeta, el dolor que el profeta sentía de estar en aquella situación. Mis hermanos, un pueblo sin condición de oír al Señor. Los profetas maltratados. Los hermanos, miren los profetas que veían a Israel, pero proféticamente ellos profetizaban aquí a Israel. Pero proféticamente todo esto puede ser aplicado hoy, en los días que nosotros estamos viviendo. Perfectamente aplicable a nuestros días. Esta profecía, la profecía es esto. Cuando el Señor dejó de hablar con Israel aquí, 400 años antes de que el Señor Jesús venga, ¿qué hablaba? A un pueblo que no iba a dar valor a esto. ¿Para qué iba a hablar? Cuando Israel se olvidó de esto, él se apartó. Ahora yo voy a traer una palabra aquí en quinto periodo. Aquí en quinto periodo, con toda la libertad. Tú dejaste de escuchar la profecía. Te apartaste del Señor. Es apostasía. Eso es apostasía. Es negar todo aquello que tú le dabas valor. Todo aquello que tú predicaste. Todo aquello que tú valorizabas ahora ya no tiene valor. Tú entraste aquí. Entraste en la razón. Despreciaste la revelación. Despreciaste la profecía. ¿Cuál es el resultado? La apostasía. Nosotros creemos que la razón es una cosa muy simple. La razón es el peligro, es un peligro. Nosotros no fuimos llamados para andar en la razón, fuimos llamados para andar en la revelación, porque la razón es un peligro. ¿A quién voy a hablar? 400 años, dice el Señor. Cuando Jesús vino y nació aquí, Israel dormía. Dormía embarrado en la razón, embarrado en la filosofía que ya existía en esa época. Las cosas que eran filosóficas, las cosas que eran de los griegos, ellos estaban allí durmiendo. Es la situación profética del mundo. Hoy es lo mismo, pasa lo mismo. En breve Jesús va a volver, pronto. Hay un evangelio ahí que está durmiendo. Él prefiere escoger la razón. Él hizo la elección para olvidar la profecía. Pero tenemos que glorificar al Señor porque no es nuestro caso aquí. Estamos muy lejos de eso. Mis hermanos, la situación ayer era la misma de hoy. Él vino y todo apuntaba a Él. Mis hermanos, vean, todo vino aquí. La profecía hablaba de Belén, hablaba de la casa de Jezel, Isaí, que iba a ser llamado Nazareno. Aquí algunos hermanos estaban prestando atención a eso. ¿Alguien en ese tiempo estaba prestando atención? No. ¿Alguien valorizaba la profecía? Absolutamente no. Mis hermanos, la pregunta que algunas que hicieron las personas siguiendo la estrella, ¿dónde van a ser el Mesías? Nadie sabía. El sacerdote tenía que saber. Ellos eran obligados a saber. Fueron levantados para eso. Pero ellos no sabían. Quedaron preguntando uno a otro en Belén. Las personas no tenían. Estaban desatentos a la profecía. Mis hermanos, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, la palabra dice que él se vestía con ropas de piel de camello, pelo de camello. El profeta fue a vivir en el desierto. ¿Será que él escogió eso? Él no escogió. Era porque simbólicamente estaba mostrando lo siguiente. En este periodo aquí, la historia ahora que iba a comenzar, la profecía no estaba en un lugar. La profecía tiene mucho lugar en esta hora. La profecía no tenía un lugar antes. Pero nosotros damos un valor a eso. Esperamos a la más importante de todas. Ciertamente pronto vengo. Ahora ven, Señor Jesús. Pero allá afuera hay un evangelio que ya no quiere esto. Es el pastor dice aquí. Es anestesia para el hombre. Para que el hombre no viva las aflicciones. Para que el hombre viva de su razón. Miren, mis hermanos. Nuestro momento es serio. Juan el Bautista era como la voz que clama en el desierto. ¿Por qué él clamaba en el desierto? Fue el discurso al desierto. Él comía. No comía cosas buenas. Langosta no era cosa buena. Era la comida que él tenía, que nadie le daba nada a él. Se vestía con una ropa de un animal triste. El camello es un animal triste, mis hermanos. ¿Ya vieron? Un animal humilde, grosero. Vive esforzado cargando cargas. Y Jesús dio testimonio respecto de él.
hablando de Juan Bautista, y dice así: ¿quiénes son estos que están aquí? Un hombre con su vestidura sacerdotal, con vestiduras ricas. Él estaba haciendo una diferencia entre religión y obra. ¿Qué salieron a ver? A un hombre que se viste muy bien, muy rico. ¿Qué vinieron a ver aquí en el Manaim? Líderes, pastores famosos. Mis hermanos, esto no hay aquí. Esta obra es la voz del que clama en el desierto para decir al mundo allá afuera. No estamos jugando iglesia ni a Manaim. Tenemos una obligación. Hace 50 años aquí, el Señor nos levantó. No fue para hacer una iglesia. Nos levantó y nos dio un mensaje dividido en dos partes para hablar lo que la religión no ha hablado. ¿Sabe qué es? Primero, Jesús está vivo. Y segundo, en breve Él va a volver a arrebatar a la iglesia. Nosotros somos la voz que clama en el desierto. Estamos vestidos con pelo de camello. No hay espacio para esto. No hay espacio para la razón, para la filosofía. No tenemos espacio para esto, mis hermanos. No cambió nada hasta hoy, en verdad. Estamos explicando a los hermanos. Estamos trayendo desde el inicio que los profetas vivieron. Pero quiero hacer una pregunta ahora. ¿Cambió algo hoy? ¿Sí o no? ¿Cambió? No. No cambió nada. ¿Quién está dando valor a esto? Allá afuera. Mis hermanos, esta obra que el Señor nos llamó está revestida de una coraza. No es linda de ver. No estamos detrás de catedrales, de millares de personas. Hablamos de un garaje prestado, de un cuarto prestado en la casa de un hermano, un grupo que se reúne 3 horas a las 3 de la tarde debajo de un toldo. El Señor está bautizando con el Espíritu Santo debajo de la manguera. Es la voz que clama en el desierto, porque nuestra voz es la profecía. Damos valor al Espíritu Santo, aquello que Él está dictando. Lo demás no tiene valor para nosotros. Mis hermanos, miren. Resistente. La ropa es resistente. ¿Sabe qué? ¿Por qué es la ropa resistente? Para cargar la verdad. No hay cosa más pesada que la verdad. La mentira es leve. La mentira tiene caminos. Ella... ¿Uno hace esto? No. ¿Sabe qué pasó? No, eso es mentira. La verdad es directa. Uno hace, sí, yo hice. Es directo, es verdad. La verdad cuesta caro, mis hermanos. Hay 2000 años que esta iglesia ha cargado la verdad. Por causa de la verdad, ella pasó por las aredas, por las hogueras, por las cruces, por las persecuciones, por el Imperio Romano, pero sigue viva hasta el día de hoy. Loado sea el nombre del Señor. Es verdad. Es difícil de cargar. Los hermanos van a ver los estudios de las 7 cartas. El pastor Jed Elti ha traído en las escuelas dominicales, mostrando nuestra historia. Tenemos que saber esto, porque nosotros tenemos una historia de guardar la profecía, de valorizar a los profetas, de saber que la palabra profética habla respecto de nosotros. Nosotros no somos la historia, no somos una aventura, pero sabemos que nosotros dónde iremos, sabemos dónde estamos, y lo mejor, sabemos dónde vamos muy pronto. Es por causa de esto. Yo quería terminar aquí diciendo lo siguiente para los hermanos. Hoy es la misma cosa. Una religión perdida, sin profecía, comprometida con el mundo, comprometida con sus ideales. Ella duerme, embarrada. Un pueblo acabado, mis hermanos. El mundo entró y acabó con todo. Acabado en el pecado, perdió todo. Israel perdió. Perdió la tierra. Perdió el culto. Perdió los misterios. Perdió la revelación. Perdió la palabra profética. La única cosa que nos consuela es todo aquello que Israel despreció, hoy está con nosotros. Todo. Los hermanos pueden hasta glorificar al Señor por esto. Todo, la palabra está con nosotros. Los misterios están con nosotros. El Señor está hablando con nosotros. El Señor nos está conduciendo. Mis hermanos, el Salvador está presente aquí en este lugar. Todo. Todo lo que Israel perdió. Jesús no quiere historia. Las personas están aquí, mirando a Jesús aquí atrás. Ustedes están clamando por la sangre de Jesús. El Señor Jesús derramó su sangre 2000 años atrás. En la historia sí, derramó su sangre biológica, pero lo que está operando sobre nosotros no es biológico, es profético.
Es profético, lo profético no tiene valor. Es tanto vale aquí como vale aquí, como vale hoy en la tarde, en este Manaim. Está valiendo. Porque la profecía que nosotros guardamos es la profecía que guardamos. Mis hermanos, el mundo despreció eso. Qué vergüenza, mis hermanos. La cabeza del profeta fue ofrecida en una bandeja para el gobernador. ¿Qué hicieron con el profeta? ¿Qué el mundo hizo con la profecía? ¿Qué valor tiene la profecía para el mundo? Ninguna. Es derrota, un pueblo que tuvo todo. Pero yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Todo esto aquí que yo estoy hablando hasta ahora, todo este resumen del Antiguo Testamento, los profetas, Juan Bautista, todo este sufrimiento, este dolor, la angustia que estaba sobre los profetas, en verdad estaba apuntando hacia Jesús. Cuando el Señor Jesús llegó, Él vino, Él tomó todo esto que aquí era simbólico y lo colocó sobre Él. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, dice la palabra. El profeta de Nazaret. Todo esto, mis amados, mis hermanos, se transfiere a Él. Por eso Él sufrió. Todo dolor, todo sufrimiento, toda soledad, todo rechazo del Antiguo Testamento ahora estaba sobre Él. Con 30 años, Él no era un hombre fuerte. Él comenzó su ministerio y en 3 años Él estaba ya acabado. Acabó con toda su salud. Todo lo que él desarrolló, se desarrolló durante 30 años, toda la preparación que él tenía, todo lo que hacía, fue acabado. Él fue consumido. No tenía dónde dormir. No tenía qué comer. Sediento. Andando por las calles, empolvadas. Rechazado. Llegó a la casa de Simón. Simón no quiso dar ni un beso a él. Jesús era feo, mis hermanos. Era un hombre muy feo. No era lo que la religión predica hoy, de ojos azules, no. Jesús era feo. Solo tenía un asunto. Cuando aquel hombre abría la boca, el mar calvaba, el pan se multiplicaba, los muertos se levantaban. No hubo un lugar que Jesús entró que un muerto quedó muerto. Él resucitó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo estaba sobre Él. Cuando Él se desgastó, Él acabó. Llegó a la higuera, no tenía fruto. No tenía higos para comer. Lo que siguió, yo voy contigo para cualquier lugar. Pero miren, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Dormía sobre las rocas de piedra, predicaba de día, lloraba de noche. Así era su vida. Él acabó, se desgastó. Cuando él llegó aquel día, había alguien que decía: Herodes dice que te va a matar, te está esperando allá. Tú puedes hablar para aquel lugar que el profeta está fuera de Jerusalén. Yo voy a encontrarme con él. Hoy y mañana después, yo hago curas, libertaciones y al tercer día yo me encuentro con ellos allá. El profeta no va a morir afuera, porque toda aquella profecía del Antiguo Testamento ahora estaba sobre él. Él iba a cumplir todas las cosas sobre él. Él iba a clavarse en la cruz toda la dificultad para salvarnos, para salvarme a mí y a ti. Él era el profeta. Él hizo esto. Cuando él llegó a las manos de Pilato, él tenía apañado mucho aquella noche. Lo habían golpeado mucho a él. Él estaba con una figura terrible. Y Pilato, él quería encontrar con él mucho tiempo. Cuando él llegó, lo miró y vio un hombre que no comía, no dormía, no tenía ningún lugar donde morar. Prácticamente un mendigo. Un vagabundo. Pilato los miró y vio que transpiraba sangre, enfermo. Toda aquella presión de nuestros pecados, de nuestras cargas, estaban sobre él aquel día. Él se entregó como oveja muda que va al matadero. No abrió la boca. Pilato dijo a él: tú no sabes que yo tengo el poder de soltarte. Y él callado.
un montón de gente allá con toda la aflicción. Él tenía un pedido para el Padre unos instantes antes de pasar. Si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta del Padre fue no. No. ¿Quién va a salvar? ¿Quién es el que podía salvar al mundo que no tiene profecía? Que tiene todo sirve, un profeta, un filósofo, Gandhi, Buda, pero allá en el libro de la vida, allá en el cielo, en el libro estaba sellado, en Apocalipsis estaba registrado que el Cordero, el León de la tribu de Judá, él era quien iba a vencer, iba a abrir el libro. La profecía tenía que ser cumplida. La profecía estaba sobre él, mis hermanos. Toda angustia estaba, todos mis pecados, todos sus pecados también estaban sobre él en aquel día. Él se entregó a Pilato allí y por fin no tuvo otro problema. Se entregó para ser crucificado. Judas había vendido al Señor por 30 monedas de plata. El profeta aquí en el Antiguo Testamento reclama esto. El padre hablando para el profeta. ¿Viste? El precio que dieron por mi hijo. Es el precio que se dio por mi hijo. Ese precio que se dio por el Verbo de Dios que creó todas las cosas. Ese precio que se dio por aquel que creó los cielos y la tierra, las estrellas. Por aquel que todos los años, todas las cosas se inclinan delante de él. ¿Qué cosa el mundo prendió? Un cristianismo, disculpe la expresión, que se perdió totalmente en aquello que se dice al respecto a la profecía, al respecto de Jesús. Y Pilato dijo para él así, hasta Pilato él dijo, miró a él no tiene ningún mal en él. ¿Qué mal hizo él? Mis hermanos, permiten, voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué mal él te ha hecho aquí en el quinto periodo? Él solo nos hizo bien hasta hoy. A Él toda honra, toda gloria, todo olor, toda... Él nunca hizo mal a nadie. No veo en Él ningún mal. Él fue entregado para ser crucificado. Mis hermanos, hoy un pueblo no da valor a la profecía. Yo quiero terminar esta aula diciendo, haciendo una pregunta. ¿Cuánto vale para ti la profecía? Si vale alguna cosa para ti, si tú valorizas la profecía, te voy a dar un instante para que tú glorifiques al Señor. ¿Puedes glorificar? El sacerdote, mis hermanos, estamos terminando. Estamos terminando. Sacerdote. Hay un evangelio material. Todas estas cosas. Y que despreció. Y la situación de los profetas continúa hasta hoy mismo. Los profetas están escondidos, amedrentados. Tenemos que hacer una pregunta aquí. ¿Quieren escuchar? ¿Hay alguien aquí sin lucha? Quiero conocerte. Quiero orar por ti, porque en el intervalo tenemos muchas luchas de esta semana. ¿Sabe por qué, mis hermanos? La iglesia que está profetizando al mundo, ella está bajo luchas. Nosotros estamos debajo, estamos siendo apretados, porque es la última hora. Jesús ya va a volver. Él viene a buscarnos. Y el profeta que tenía que morir, él murió. Él murió por mí, por ti. Él fue entregado, despreciado. El mundo lo despreció completamente. ¿Dónde estaban? Nosotros fuimos curados. ¿Dónde estaban aquellos que comieron el pan multiplicado? ¿Dónde están los que fueron curados? Todos aquellos que ya pasaron en este Manaín fueron bendecidos. ¿Dónde ellos están? ¿Cuántas personas nosotros conocemos de nuestra ciudad? Los hermanos también, que estuvieron con nosotros, fueron bendecidos. Por esta causa lloro yo, dice el profeta. Es el lamento del profeta. El Espíritu Santo llora por una iglesia. Él llora por una iglesia. Porque hay una iglesia que lo despreció. La voz que clama en el desierto. Al final de esta aula nosotros tenemos que entender una cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la profecía? ¿Qué es lo que este quinto periodo está aquí haciendo con la profecía? ¿Cuál va a ser nuestra elección? Tenemos que decidir. Tenemos que pasar un momento de decisión. ¿Vamos a dónde? Al cristianismo que está ahí.
Mis hermanos, nosotros estamos en esta obra porque nosotros fuimos marcados. Tuvimos una experiencia con el Señor. No tenemos cómo negar porque lo que nosotros vivimos con el Señor. El Señor llegó un día, miró a Jerusalén y hizo un lamento. Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise reunirte debajo de mis alas como la gallina guarda sus polluelos? Mis hermanos, ¿por qué tú no entendiste el día de tu llamado, de tu visitación? Él visitó Jerusalén, nadie entendió. Eso no puede pasar con nosotros, eso no va a pasar con nosotros. Hace 50 años atrás el Señor nos visitó y nosotros entendemos el día de nuestro llamado, de nuestra visita. Nosotros queremos al Señor. Si el mundo no quiere, Él puede tomar la decisión, pero nosotros queremos al Señor, queremos glorificar al Señor. Damos a Él glorias y honras y aleluyas, porque nosotros entendemos el día de nuestro llamado. Vamos a estar de pie, vamos a glorificar al Señor. Pueden quedar de pie, el grupo va a cantar. Puede glorificar al Señor, toda la iglesia. Terminar. Era visto aquí en nuestro medio una hoguera, una higuera, y esta higuera era milenaria y ella nunca dejó de dar frutos, y ella no dejaba de dar frutos por causa de nuestra acción. Era conservada y era preservada por causa de un rocío que venía todo el tiempo sobre ella. Y nunca dejó de dar fruto, y aquel fruto era generado en aquella higuera. Era un alimento para todos nosotros. Y nosotros glorificamos el nombre del Señor por saber que esta higuera, ella siempre estuvo a nuestra disposición y siempre daba sus frutos para alimentarnos. Vamos a cantar solo un trecho de este lor para terminar. El grupo va a cantar, la iglesia puede glorificar al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Profeta de Nazaret descendió a aquella cruz. Mensagem da cruz é morrer.
para Jesus. Ela ajuda a massura raia. E canta a massura. Fica conosco, Senhor. Queda con nosotros, Señor. Nuestro amado Salvador, quédate con nosotros en la continuidad de este seminario. Coloca bien firme en nuestro corazón tu palabra revelada, porque ya hemos tomado una decisión de estar a tu lado. Así que tu Espíritu continúe con nosotros. Es el clamor que hacemos en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿pueden tomar asiento? 10 minutos de intervalo.